en nombre de la ley y la sociedad, los declaro marido y mujer. Tú y yo somos de la paz, tan iguales. Mijo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Dile que le cooperamos con la mitad, aunque sea. Ya, jefa, no se preocupe, mejor disfrute. Todo lo hago por protegerte, Damián. Así tenía que lastimarte para lograrlo. Ese es el verdadero amor de una madre. Hijo, espero que en el mar encuentres la paz que tu alma necesita, porque yo estoy sufriendo por tu tristeza. Si me hubieras hecho caso, tu papá seguiría vivo en el psiquiátrico y recibiendo ayuda. Nina, necesito que me compres el próximo vuelo a Acapulco. De hecho, ya voy para el aeropuerto. Adiós. ¿Pasa algo, señor? Ah, sí. Pasan muchas cosas, pero todo lo voy a resolver. Ahora mismo. Por eso un matrimonio es mucho más que un contrato. Es trabajar en equipo. Es una sociedad con un bien común. Y el legítimo derecho, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro marido y mujer. Tú y yo somos de la paz, tan iguales que lograron encontrarse, escribiendo un nuevo verso. Demián, ¿estás bien? Llevo como 5 minutos tocando la puerta. Perdón. ¿Es por Ángel y por Briana? No, es por Ángel ni por Briana. Mi mamá me mandó un video de mi papá teniendo una crisis. Ay, no entiendo por qué hace eso. ¿Qué gana en torturarte así? Me quiere hacer sentir culpable por la muerte de mi papá. No debes pensar eso nunca. Elena, no lo llevé al psiquiátrico, ¿sabes? Fue por mi culpa que él no tuvo atención médica. Yo hubiera hecho lo mismo. Tú solo querías tener a tu padre cerca y sano. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Piensa que él fue muy feliz el tiempo que estuvo a tu lado y que te amaba más que a nadie en este mundo. Que no se te haga costumbre venir tan seguido, querida. Ay, no seas grosera. No me deberías de tratar así después de que pasamos por las mismas penas. Oye, además, por el bien de nuestros hijos, deberíamos retomar nuestra amistad. Porque la última vez no me quisiste responder, Tete. ¿Será que mi Briana tiene un hermano? ¿Para qué quieres saber, Patricia? No me digas que ahora estás buscando el papel de madrastra para mi hijo. ¿O simplemente quieres ver cómo puedes sacar provecho de todo esto? No, a ver, ¿cómo sacamos provecho? Porque a las dos nos conviene estar unidas. A ver, ¿no quisieras que Edgar dejara de ser tratado como basura por Demián? ¿Entonces qué? ¿Me vas a decir la verdad? Edgar es medio hermano de Briana. Por favor, ayuda a Aquiles a que deje ese papel de nuevo en la oficina de la jefa. Ay, lo siento, doña Esperanza, pero ya me arriesgué una vez y fue para nada. Paz, por favor, te lo suplico solo una vez más. Si la señora Isabel se da cuenta de que no tiene ese papel, segurito va a pedir las cámaras de seguridad. ¿Y saben qué pasaría? Ya nos atoró a todos. De todas formas, es imposible regresarlo, porque el cajón del escritorio tiene clave y la única forma de saberla es accediendo a su celular. Ahí la tiene anotada, porque a veces se le olvida. ¿Ahí está? Claro. Claro, Cas, por favor. Ayúdanos.
Bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué sigue? Pues lo que sigue, Julio César, hay que festejar. ¿Trajiste el cambio de ropa? Mi amor, pareces un adolescente después de haber hecho una travesura. Pero tú y yo ya estamos casados. Estamos bien casados. Yo no sé si la vida ha sido injusta con nosotros. Muchas veces me he preguntado lo mismo. ¿Qué es justo? ¿Qué no? Pero la vida es tan arbitraria que solo nos queda vivirla. Disfrutar el presente y el pasado. Dejarlo atrás. Entonces vivámosla. Se nos fue un instante, mi amor. Gracias. Gracias por aceptar vivir tu vida a mi lado. Gracias por ser una mujer de fe y nunca rendirte en buscar a tu hijo. Gracias. Te dije que no trajeras ahora. Por fin voy a poder regresarte a tu hijo como te lo prometí, mi amor. Voy a descansar hasta recuperar tu amor, mi vida. ¡Anita! ¡Cuidado, por favor! ¡Niños, no se vayan a meter! ¡Sí, no! ¡Acuérdense que no saben nadar! ¿Te da gusto ver a tu mamá así? Sí. Pero solo de pensar que el Demián está aquí con Elena. Ángel, por aferrarte al pasado te estás perdiendo del presente, de esto. Ahorita es cuando más tienes que disfrutar este viaje con tu mamá y con las personas que te queremos. Tienes razón. Gracias por eso, ¿eh? Te prometo que te voy a pagar todo lo que has hecho por mí y por mi familia. No te preocupes. ¿A disfrutar? ¡Ay! ¡Ah! ¡Daniel, no te vayas a venir en un auto! ¡Y la Dan sabe! ¡Claro que sé! Me urge verte, Briana. A mí no me urge verte. Es más, ni te atrevas a molestarnos. Quédate con tu amada Elena y a mí, déjame en paz. ¡Elena! ¿Jalas al agua o qué? No, no, paso, paso. No, no, ¿cómo que paso? No, 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 en serio, no, en serio, no. ¿Qué estás dando? Ven para acá. ¡No! ¡No!